Nos encontramos reunidos para hacer memoria sobre la fecha patria que se aproxima. Mañana conmemoramos en nuestro país el Día de Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, cumpliéndose 40 años del conflicto en el Atlántico Sur. Cada 2 de abril hacemos una pausa. Una pausa para recordar y rendir homenaje a los veteranos, excombatientes y caídos en nuestras Islas Malvinas. Comparte con nosotros unas palabras alusivas a la fecha, la alumna de primer año, María Elisa George. Este año se cumple el cuadrigésimo año de la Guerra de Malvinas. La misma fue un enfrentamiento generado en un contexto de decisiones políticas muy complejas e incluso erróneas. El 2 de abril de 1982 se produjo el desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas, que invocaban su recuperación. El reclamo que la República Argentina mantiene en torno a la soberanía en las islas se remonta a 1833, cuando el Reino Unido las usurpó. Este conflicto derivó en una guerra que concluyó el 14 de junio de 1982, con la rendición de nuestro país, en la que murieron 649 argentinos y muchos otros resultaron heridos. El 70% de ellos eran jóvenes, entre 18 y 20 años, alistados de forma obligatoria y en precarias condiciones para dar batalla al Reino Unido. Nos preguntamos, ¿por qué? Si las guerras son tan terribles, si solo traen dolor, muerte, separación familiar, y en cambio la paz es el triunfo de la vida. Ese estado en donde se hace todo posible por construir un mundo mejor. Sin embargo, la humanidad no ha evitado la guerra, la confrontación. Hoy, el reclamo por el territorio argentino sigue vigente, la herida sigue abierta, y el recuerdo de aquellos jóvenes soldados que ofrendaron la vida por su patria nos convoca a buscar la mejor manera de reclamar nuestros derechos y soberanía, a través del diálogo, con la clara convicción de que el único modo de lograrlo es a través de la paz. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón. Aire limpio el corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color, para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo, para el mundo eternas lunas, pregonando esta canción, para la Nos despedimos con la frase que se visualiza en el mismo: que el arma más poderosa sea siempre la palabra.